Buenas, ¿cómo están? Les habla la Miss Roxana. Hoy, jueves 18 de junio, ya empezamos un nuevo día. Vamos a trabajar un trabajito muy especial para alguien muy querido, que espero que a ustedes les guste. Bueno, chicos, antes de empezar, vamos a cantar una linda canción. A ver, todos de pie, nos levantamos y vamos a cantar con mucha energía, con muchas ganas, ¿ya, chicos? Entonces, a la voz de tres, dice así. Cuando tengo muchas ganas de saltar, cuando tengo muchas ganas de saltar, no me quedo con las ganas, no me quedo con las ganas, no me quedo con las ganas de saltar. Cuando tengo muchas ganas de aplaudir, cuando tengo muchas ganas de aplaudir, no me quedo con las ganas, no me quedo con las ganas, no me quedo con las ganas de aplaudir. Cuando tengo muchas ganas de zapatear, cuando tengo muchas ganas de zapatear, no me quedo con las ganas, no me quedo con las ganas, no me quedo con las ganas de zapatear. Muy bien, chicos, fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Muy bien, ahora sí se sientan, ¿ya, chicos? A ver, chicos, el día, a ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál de ustedes recuerda, o bueno, si han escuchado por ahí, a mamita, a la abuelita, qué vamos a festejar el día domingo? A ver, nos vamos a poner a pensar, ¿ya? A ver, chicos, ¿recuerdan ustedes qué vamos a celebrar este domingo? ¿Qué celebramos el tercer domingo de junio? Día de la abuelita, número. A ver, ¿qué más? A ver, por ahí no han escuchado a la mamita, a la abuelita. Muy bien, Alison, el día del padre, el día del padre, el día domingo, este tercer domingo de junio vamos a celebrar el día del padre. El padre también es la persona, es el jefe del hogar, el papito es el que sale a trabajar para que les traiga a ustedes el dinerito para que pueda mamita preparar los alimentos, para que se compren sus ropitas, ¿no? A ver, chicos, entonces el día de hoy vamos a elaborar un lindo trabajito, ¿no? Para papito. ¿Ya, chicos? Entonces, el día de hoy nuestro propósito es el siguiente. Que ustedes van a mencionar las características de los objetos, ¿ya?, que vamos a utilizar al elaborar el trabajo a papá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar un portarretrato para papito, con mucho cariño. Yo sé que ustedes lo van a hacer bonito, muy bonito para su papito. Ya, entonces, como vamos a mencionar las características, yo les voy a traer también por aquí, ¿no?, un instructivo, ya, donde están los materiales. Lo voy a pegar aquí, a ver. Los materiales que vamos a utilizar para poder elaborar nuestro trabajo. Dice aquí, materiales. Vamos a leer ya, chicos, todos vamos a leer, ¿ya? A ver, ¿qué es esto? Muy bien, Aarón, son hojas, ¿verdad? Entonces, ¿pero son hojas blancas o son hojas de colores? A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, Sofía, son hojas de colores. Aquí dice hojas de colores. ¿Qué dice, chicos? A ver, vamos todo fuerte. Hojas de colores. Muy bien. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es esto? Muy bien, Adrián. Es goma. Entonces, ¿qué dice aquí, chicos? Vamos todos a leer, ¿ya? Goma. Goma. Entonces, aquí dice goma. Ahora, ¿qué es esto? Muy bien. Alison, ¿qué es? Una tijera. A ver, ¿de qué color es la manga de la tijera? Negro. Muy bien. Entonces, aquí dice tijera. ¿Qué dice? Tijera. Muy bien, chicos. ¿Y qué es esto por aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Muy bien. Son cartones. Cartones, las cajitas, ¿no? Esos son los cartones. Aquí entonces dice cartón. ¿Ya, chicos? Entonces estos son los materiales que vamos a utilizar el día de hoy para elaborar nuestro portarretrato para papá. Aquí tenemos ya con los materiales que vamos a utilizar para elaborar nuestro portarretrato. A ver, miremos por aquí. ¿Qué dice acá?
Hojas de colores, muy bien. Miren, chicos, por aquí, aquí están mis hojitas de colores. Pueden ser también blancas, las hojas bond, ¿no? Pero son mis hojitas de colores, ¿ya? Ahora, también podemos utilizar las hojas de las revistas o también periódico. Pero esta vez yo voy a utilizar hojas de colores, ¿ya? Ahora, ¿qué más necesitamos? A ver, goma. Aquí está nuestra goma. Ya, nuestra goma, ¿la tapita de qué color es? A ver, pregunto, chicos. Muy bien, de color rojo. Muy bien, Liam. A ver, y en sí el envase, esa es la tapa, pero ¿y el envase qué color es? Muy bien, Aarón, blanco. Muy bien. Chicos, miren, esta es la goma, pero también podemos utilizar la silicona. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí ya hemos visto nuestras hojas de colores. Ahora esto de aquí. ¿Qué dice aquí? Cartón. Cartón. Miren, chicos, aquí tenemos el cartón, ¿ya? Este es un cartón gruesito, ¿ya? También podemos utilizar lo que son cartulinas negras, la cartulina gruesa, la cartulina. ¿De qué color es esta cartulina? Negro. Muy bien. Entonces, también podemos utilizar de las cajas, ¿ya? Eso también podemos utilizar para tenerlo como base, para la base. ¿Qué más nos dice? Tijera. Aquí tengo dos tijeras, ¿ya? A ver, yo pregunto, ¿estas tijeras son del mismo tamaño? Pregunto. No, ¿verdad? No, ¿verdad, Sofía? A ver, Sofía, ¿de qué tamaño es esa tijera? Muy bien, Sofía, grande. ¿Y esta tijera, Liam? Pequeña. Pregunto, ¿serán del mismo color? Muy bien, cielo. No. ¿De qué color es este cielo, esta tijera pequeña? Anaranjada en la manga. Muy bien. ¿Y de esta tijera grande, de qué color es la manga? El lugar donde cogemos la tijera, ¿de qué color es? Negro. Muy bien, chicos. Entonces, vamos ya a empezar entonces a trabajar. Vamos a, lo que primero que vamos a hacer es, ¿no? La hoja de color o la hoja de las revistas, la vamos a cortar, la vamos a dividir en dos, luego la vamos a cortar en dos, ¿ya, chicos? Miren por acá, la dividimos en partes iguales, ¿ya? Y luego vamos a recortar. Están ahora, ¿cuántas hojitas nos ha salido? Entonces ahora a recortar, muy bien, dos hojas. ¿Qué vamos a hacer con estas hojitas que vamos a empezar ya, que ya están divididas en dos? A ver, vamos a hacer rollitos de papel, ¿ya, chicos? Entonces vamos a hacer unos rollitos, ¿no? Unos rollitos así, bien bonitos, para que no salga el trabajo de papá. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Con la goma vamos a pegar. A ver, vamos a echarle un poquito de goma aquí para que pueda pegar. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, así sucesivamente vamos a empezar a hacer nuestros rollitos, ¿ya, chicos? A ver, vamos a esperar que seque, ¿ya? A ver, vamos a esperar que seque. Ya tenemos uno por aquí. Ya, aquí vamos a hacer otro rollito, ¿ya? A ver, hacemos los rollitos. Miren por acá, sí. Echamos un poquito de goma para poderlo pegar. Ustedes en casita, con ayuda de mamita, van a hacer sus rollitos y luego lo van a ir pegando. Y miren, chicos, nos salió nuestro primer rollito, ¿ya? Así vamos a hacer. En total vamos a hacer cuatro rollitos de cada color. Miren por aquí, ¿ya? Yo tengo estos colores, de estos colores voy a hacer mis rollitos, pero voy a hacer cuatro de cada color, ¿ya, chicos? Entonces, ya tenemos nuestro primer rollito por aquí. Ahora, ¿qué más nos toca hacer? Vamos a hacer la base, ¿ya? A ver, la base consiste en que tú tienes que hacer un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado de partes iguales, ¿ya? Luego, aquí tenemos un cuadrado, ¿ya, chicos? Un cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la base?
base. La base lo vamos a hacer también de otra cartulina gruesa que yo estoy utilizando. Ya, y a ver, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo tengo mi molde, ya, mi molde para poder recortar. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vas a colocarlo y vas a marcar con lapicero el molde. Ya, lo vas a hacer, ya vamos a marcar y luego vamos a recortar. Ay, Dios, disculpen, a ver, había marcado solo la parte de afuera, pero falta la parte de adentro. Vamos a recortar también igual, ya chicos. Entonces, vamos a empezar a recortar nuestro cuadrado, ¿no? Porque eso va a ser la parte que vamos, la parte que va a estar hacia afuera, ya, donde vamos a pegar los rollitos de papel, todos los rollitos de papel que hemos colocado. A ver, ¿cómo le vamos a hacer aquí? A ver, vamos a, ahora sí, miren chicos, miren por acá, miren cómo me va a salir, miren, vamos recortando despacio, ya por la línea marcada, ya, a ver, para que papito el día domingo tú esto muy temprano te levantas, no, vas al cuarto de papito y le saludas con un fuerte abrazo, ya, un fuerte abrazo, y le vas a entregar su regalo al papito por ser un super papá. Miren chicos, nos salió, ahí está el marco, ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a pegar los rollitos. Muy bien, aquí ya tenemos nuestros rollitos, ya hice mis rollitos, ya. Entonces chicos, miren por aquí, ¿qué vamos a hacer? Miren por acá, ya se acuerdan que lo recorté, miren, ahora así vas a quedar, ya. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar aquí los rollitos, ya chicos. Entonces vamos a proceder a pegar, ya le echamos goma, ya le vamos a echar goma por toda la base, ya, y luego vamos a ir pegando los rollitos, ya chicos, ya, a ver, así vamos a tener que echarle la goma, ya, y no, vamos a juntar nuestros rollitos, ya, y vamos a pegar, ya chicos, miren por acá, ya, así. Así, vamos a ir pegando. Ahora el color, ¿qué color es esto? ¿Qué color es? Muy bien, verde. Muy bien, chicos. A ver, vamos a subir esto un poquito por acá. Ya, porque miren por acá, tiene que quedar así. Todos parejitos. Miren por acá, esto también, miren cómo está quedando. Miren, chicos, mira cómo nos está quedando nuestro portarretrato. Ahora, con el color, ¿qué color es? Azul. Muy bien. Vamos a pegar. Luego, miren por aquí, ya nos está quedando nuestro portarretrato. ¿Ya? A ver, chicos. Muy bien. Ahora, vamos a pegar el último color que nos queda. ¿Ya? A ver, vamos a pegar bien pegado porque se vaya a caer después. Muy bien, chicos, miritos, ya. Vamos a pegar la mica. Miren por aquí, esta mica, ya. Vamos a pegarlo aquí para poder colocar la foto. Ya, chicos, entonces voy a pegar por aquí la mica. Ya. Miren por acá, miren por acá, ya, vamos a pegar la foto, esto es como una luna, como no vamos a utilizar vidrio, porque no hay... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar la base, donde va a ir la foto, ya, vamos a voltear por aquí, con mucho cuidado, y vamos a pegar, bueno, voy a utilizar esta vez la silicona, ya, voy a utilizar la silicona para poderlo pegar, ya, chicos. A ver, vamos a pegar para que todo nos salga bonito. La parte de esta parte de aquí, no. Solo estos tres lados, nada más. Ya lo de los costados y la parte de abajo. La parte de arriba, no. Ya, porque por ahí es por donde vamos a colocar la
la foto. Ya miren, ya está con la silicona. Ahora vamos a colocar esto aquí. Así. ¿Ya? A ver. Miren, ¿ve? Así. Así nos va a quedar. ¿Ya? Ahora vamos a colocarle, miren, por aquí. Yo he traído esto. Lo voy a pegar aquí arriba. ¿Ya? Ustedes también pueden, por decir, con ayuda de mamita, escribir en un papelito la palabra papá. O pueden dibujar también pelotas o corbatas. Miren, yo también esto. Una pelotita. Ya, y lo voy a pegar en este lado de aquí. La parte de abajo. Miren, por aquí ya nos está quedando lindo. Ahora, para colgar el portarretrato, ¿qué voy a hacer yo? A ver, vamos a ver por aquí así. Para poder pegar el portarretrato, colgar el portarretrato, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Yo por aquí conseguí una cintita que por ahí encontré. Ya lo voy a cortar. Ya, y para colgarlo, ya lo voy a pegar en esta parte de aquí. Ya, esta parte de aquí lo voy a pegar. A ver, no me ayuda. Ya, lo pego aquí. Ya, y encima le coloco un pedacito de cartulina también, o de cartón, como tú dices. Le voy a colocar la parte de aquí. Ya, chicos. Ya, para que se pueda mantener. Mira, ya le pegué ya la cintita que va a colgar el trabajo. Ahora solo nos queda, ¿qué nos queda, chicos? Colocar una foto. Yo conseguí esta foto, ¿no? Y la voy a colocar dentro. Pero ustedes van a tomarse una foto con papá o una foto que ya tengan en casa. Ya, y lo van a colocar. Ya, chicos. Ya, miren, chicos, me quedó así. Me quedó lindo el trabajo. ¿Sí? ¿Les parece? Ya, entonces ustedes también van a tener ahora lo que ustedes van a hacer en casa para papito, para que lo entregues el día domingo. Vas a hacer tu porta retrato. Ya sabes, puede ser con hojas de colores o con periódico o con hojas de revistas. Ya, si en caso tú lo hagas con periódico, pintas la hojita de papel periódico. Ya, entonces chicos, entonces ya quedó nuestro trabajo tan bonito. El día domingo lo que tú vas a hacer es levantarte temprano y vas a entrar con tu regalo. Y le vas a entregar a papito, lo vas a abrazar mucho, 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 y le vas a decir lo mucho que lo quieres, ¿ya, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos la próxima semana. Mamitas, papitos, cuídense mucho. Bueno, papitos, les mando un fuerte saludo, un saludo inmenso, ¿no? Que pasen un día bonito al lado de la familia, ¿ya? Y desde aquí les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y hasta la otra semana, chicos. Chao. Chao.